Después de una ruptura amorosa, no pude volver a conectarme en lo íntimo, en el aspecto de la sexualidad con ningún otro hombre, con ninguna otra mujer. Eso suele decirlo mucha gente, a mucha gente le pasa. Recién estuve hablando con una chica que le sucede eso. Entonces, ese es un bloqueo en la energía personal, pero también en la mente, en los sentimientos, en las emociones, porque todavía estoy apegado o apegada a esa persona que ya no está en mi vida, que decidió irse, que me rechazó. Como me rechazó y rompió todas las promesas, yo me siento herido o herida, seas hombre o mujer, es lo mismo. Y la herida, el sumergirme en un duelo para sanarme, para aceptar que algo terminó, para perdonar, dejar ir y recomponer mi energía, va a llevar un tiempo. Y en ese tiempo, quizá yo voy a intentar conectar con otro hombre, con otra mujer, según sea tu gusto, no personal. Y me va a costar, ¿por qué? Porque todavía me siento unido emocionalmente, energéticamente a esa otra persona que no puedo soltar porque estoy en un proceso de transición. Entonces me tengo que conectar en la intimidad y desconfío o no siento nada o no hay orgasmos, porque eso es lo que me dice la chica recién y esas cosas pasan. Yo atendí hombres que no han tenido erecciones por años después de una ruptura amorosa con la esposa o con la pareja y no han podido porque no se han sentido capaces, porque han quedado bloqueados, porque la autoestima quedó por el piso, porque no sienten que tienen el poder de seducir y de conectar en el plano íntimo. Son cosas que no pueden pasar a los seres humanos como podrían no pasarte, ¿no? Te abandona hoy tu pareja y va a venir una gran tristeza, frustración, enojo. Vas a empezar el proceso de sanación, pero quizá aparece alguna persona y podés tener intimidad con esa persona. Quizá no te enamorás, pero sí podés tener intimidad, porque no te afectó el aspecto de la energía sexual, pero te afectó otros aspectos, porque todos somos distintos. Entonces las cosas que nos hieren nos afectan en distintos niveles. Ahora, un problema así no se soluciona solo con... Voy a desbloquear el segundo chakra, que es el conectado a esta energía. O voy a liberarme todos los chakras, o solamente voy a hacerme una limpieza, sino que hay que verlo como un proceso más profundo de sanación, donde sí hay que limpiar esas energías, la energía del hogar, de tu vida, pero también limpiar la mente de todo este pensamiento negativo, del autoboicot, quitarme el apego emocional, perdonarme, elevar mi vibración. Y eso va a llevar meses. Déjenme